Okay, hello. I hope you're fine. This is the sixth grade video for the beginning. Inicio de la, del bloque 2.2, la práctica sociales analiza y discute una entrevista. Okay, ya saben, hay que ver los videos, hay que escuchar los audios. En la ficha técnico-pedagógica número 1, tenemos un recuadro que tenemos que llenar, ¿ok? Tenemos una información importante. Dice, what's your name? What's your surname? How old are you? Where are you from? When is your birthday? Which is your address? What is your cell phone number? Do you have sisters? Do you have brothers? Do you have pets? Who is your best friend? What is the name of your school? What is the name of your English teacher? Okay. Estas son preguntas que van a contestar en su libreta. Okay. Hay que escribir del 1 al 13. Escribimos las preguntas y escriben las respuestas. Okay. Esa es la primera actividad. Okay, luego, la actividad número 2 dice, students will ask 3 different people the questions of activity 2. This activity is the end, is at the end of the document. Okay, los estudiantes preguntarán a 3 personas diferentes las preguntas de la actividad 2. Esta actividad está al final de este documento. In activity number 3, students will match the questions with the correct answer of the interview. This activity is at the end of the document. La actividad número 3 dice, los estudiantes unirán las preguntas con su respuesta correcta de la entrevista. Esta actividad está al final de este documento. Ok, entonces vamos a ver la actividad número 2. La primera, ya saben, escribir las oraciones y contestar en su libreta. Actividad número 2, instructions. Ask 3 people the following questions and write their answers. Ok, aquí vamos a hacer el primer ejercicio. La primera persona la van a poner, van a ponerme a mí. Y dice, what is your name? Rebeca. Okay. What is your surname? Okay. How old are you? When is your birthday? What is your telephone number? Déjenme ver porque no me lo sé. Okay, there you have, that is my phone number. What is the name of your mom? My mom's name is Rebecca. What is the name of your dad? Do you have brothers or sisters? Yes, 2 brothers. And 1 sister. Who lives with you? My husband and my son. What is your favorite hobby? Painting, pintar. Okay. Oops. Okay, so you're going to do the same with person number 2 and person number 3. Okay, anyone,
Ustedes pregúntenle al que ustedes quieran. ¿Ok? Y por último tenemos la actividad número 3, activity number 3, instructions. Match the questions with the correct answer. Hay que unir, ¿ok? Dice, hello, I'm Jane. How are you? Y aquí tenemos las respuestas. Yes, I love it. I don't have brothers, but I have a little sister. My name is John. I am from Mexico. Hi, fine, thanks. I am 11 years old. Yes, I do. I have a cat. Number 45, Main Street. Aquí debería estar con mayúsculas. Main and Street. ¿Qué contesto cuando me saludan y me dicen, hello, I'm Jane. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Entonces voy a unir esta con esta. Hi, fine, thanks. Estoy bien, gracias. What is your name? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok, uno. Mi nombre, my name is John. Y así continúo con todas las demás. Ok. Eso es en la ficha técnico-pedagógica número 1. La ficha técnico-pedagógica número 2 nos muestra nada más que van a repasar lo visto en las entrevistas y el propósito de las mismas. Hay que ver el video para ver los ejemplos de las entrevistas. ¿Ok? Aquí, si ustedes le dan clic en la liga, les va a llevar a un video. ¿Ok? Hay que tener nada más acceso a internet para ver estos videos. No vamos a hacer nada en esta ficha técnico más que ver los videos. Y en la número 3 es el igual, se repasa la clase anterior y nada más vemos cómo se inicia y cómo se termina una entrevista. ¿Cómo regularmente, sin ver los videos y nada, cuando vemos las entrevistas en la tele, empiezan presentándose? Hello, my name is... I am from Guanajuato, or I am from Monterrey, I live in Guanajuato. Y así es como se inicia una entrevista. ¿Cómo se termina? Goodbye, thank you, thanks for sharing, gracias por compartir, etc. ¿Ok? Entonces hay que ver los videos, escuchar los audios para podernos dar la idea de las entrevistas. Eso es todo para el inicio de esta ficha técnico-pedagógica número 1 de inicio, número 2 y número 3 de inicio. ¿Ok? Thank you. Goodbye. Una sola evidencia. Lo que vamos a enviar puede ser esta, la actividad número 2 o la actividad número 3, la que ustedes quieran enviar. Una nada más, una sola hoja. No olviden poner todos sus datos, nombre, grado, grupo, bloque 2.2, práctica social, analiza y discute una entrevista y el ejercicio. ¿Ok? Goodbye.